la base del agrio Roban Viño es la chicha. ¡Champions! Como sabrán, nos encontramos en la ciudad de Riobamba, la ciudad de las primicias, la ciudad del jugo de sal y más famosa y tradicionalmente conocida por los hornados riobambeños. Hay muchas ciudades aquí en el Ecuador que venden hornado, específicamente en la sierra ecuatoriana, pero que una ciudad se vuelva muy famosa por los hornados, podría decir que es Riobamba. Tulcán tiene el hornado pastuso, en Quito también es famoso el hornado, en Alausí he probado un buen hornado, pero una ciudad como Riobamba siempre se jacta y se siente muy orgullosa de decir que tiene el mejor hornado. Y la primera vez que yo vine, probé en el mercado de la Merced, me pareció buenazo, pero muchísima gente me dijo, mi cham, no comiste en el lugar indicado, debiste comer allá. Así, la típica siempre. Y especialmente nombraron estos hornados, hornados Anita. Al lado también hay hornados Rosita. No sé cuál es. Pero en los comentarios constantemente ustedes me comentaron que debo probar los famosos hornados de Anita. Y yo, como ustedes saben, si me dicen, debo ir allá, yo voy. Sin preguntar. Voy nomás y pruebo. Así que el día de hoy, por fin, vamos a probar a ver qué tal es los famosos hornados de Riobamba Anita. Compadrecillo y paredes, compadrecillo y paredes, vamos acá, sarvenado, vamos acá, sarvenado y carancú. Tradicional mote, $3, tradicional con papa, bandeja sencilla, taita chimborazo, bandeja riobambeña. No sé cuál será el famoso, pero el que más me trae, taita chimborazo, porque Riobamba, taita, chimborazo, no. Pero esto es lo que más me encanta de este país, güey. En el caso que tú dudes de que un hornado es bueno, así lo tienes que ver. Literalmente hay una ventana que comprueba qué es lo rico, qué es lo bueno. Y este rato tú tienes que ver, muchas gracias. Tienes que saborear y esto es como que la puerta de entrada. En Ecuador es así, en Riobamba es aún más. Pero te dan el cuerito, esta es la prueba de entrada para ver si está rico o no. Si está rico, entra. Y si no, dices Dios la pague. Pase, doctorcito, bienvenido, corazón. Pase, guapo, pase. Esos niveles de cariño que hay aquí en Ecuador, únicos. Tarugata, mancharisca, tarugata, mancharisca, mamataca, suyacinga, mamataca, suyacinga y carajú. Consejos de riobambeños: dolarazo y tal de chimborazo. Ya, eso hay que pedir. O sea, yo sabía que el hornado en Riobamba era bastante famoso, pero, hijo, nunca he recibido un hornado tan grande. O sea, creo que por esa razón se llama el Taita Chimborazo, porque mira, tiene una prominencia y justo aquí está el Nevado del Sur. Pero así es como literalmente se comen los hornados en Riobamba. Pero como les dije, hasta no probar, no podemos saber si es uno de los buenos hornados, si es uno de los mejores hornados. La cosa es que aquí, como el hornado es famoso, hay que darle sí o sí chance. Esa belleza. El cuerito yo ya lo probé, de por sí ya es como que confirmado que todo va a estar bueno. Pero algo que quería mostrarles es que, vean esto. La carnecita debe fluir para que sea un hornadito rico, rico. ¡Hágale! ¡Uy! ¡Qué rico! La carnecita sazonada, horneada. Tiene un sabor bien, bien, bien peculiar. Definitivamente es un hornado que no he probado antes. Y eso que ya lo comí en el mercado. ¡Wow! O sea, algo que me parece bastante curioso. Aquí te sirven los yapingachos y una papa que me parece, que creo que es con maní. No sé si así será el tradicional, con yapingachos, papa con maní, aguacate
mote y el agrio. No es que me encante el agrio dulce, por eso en Quito yo siempre pido el agrio aparte, porque, bueno, hay mucha gente que sí le gusta, pero este es salado puro. ¿Cómo que chiriucho le decimos acá? Ja. Chiriucho. Chiriucho. Yo le pregunté cuál es el tradicional y me dijo el taita chimborazo. Yo dije, pero ese debe ser el de aquí. El de aquí. Ah, chuta. Pero qué raro que combinen esas dos papas en el hornado. Para ser tradicional de aquí, o para que pidan el más tradicional, está súper bien. Pero qué buen sabor el de la carne. Muy suavecito. No sé si esto comerán todos los días los rebambeños, pero qué bendecidos que son. Le sientes el chimborazo. Pero ahora sí, con el ají, hay que probar, mi chamo. ¡Qué bueno que está este hornado! Tenían razón. El agro sí está un poquito fermentado, no sé si será así, no sé si será por el ají. Un poco fermentado porque es una chicha. Es lo sabroso. Ah, yo pensaba que era la combinación nomás de cebollita y juguito y listo. Pero no, la base es chicha. ¡Ah, qué interesante! ¿Ves? Ahorita no sé si ustedes sabían eso, pero acaban de aprender algo. La base del agrio robambeño es la chicha. Rico. ¿Para qué? Pero esto sí está belleza. Sí se le siente ese fermentadito bien. Bien marcado. Creo que todas las personas que me recomendaron este hornado, ¿para qué? Pero tenían razón. Trato de buscarle algún defecto, pero no. Eso sí, les sugiero que el agrio le pongan como que aparte para las personas que no están acostumbradas. Puede ser que personas les guste o no les guste. Y algo que también me parece importante señalar es que este plato mínimo te alcanza para dos o tres personas. Dos adultos o dos adultos y un niño, pero uff. O sea, yo ya que voy comiendo un poquito, ya me voy llenando. No sé si es por lo que ya me tengo que regresar. Pero realmente está muy, muy grande. Tal cual como el taita chimborazo. Y ahora sí, esto se disfruta con una cola amarilla. Que no hay como decir el nombre. Bueno, tampoco las donitas damos piso a este video, pero... Ustedes me dicen allá y yo voy. Claro. Ah, ya, sí, sabía. Ah, es pequeño, Simón. Yo no avanzo. Hijo, para dos personas el date. Y eso que me comí una. Y a pingacho dos. Las carnitas todas, aguacate todo. A la próxima. Si se piden el date a chimborazo, ¿qué te diré? Dos personas mínimo, porque sí estuvo mucho. Pero bueno, mis queridos llamados champions, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Así, el video express. No sé qué comida me falta aquí en Riobamba. Escriban en los comentarios, aunque sea, pero por favor, sugieran el plato directo. Porque, chuta, dejé las papas y no me gusta dejar comida. Pero bueno, yo me despido. A una próxima, mi querido llamado Riobamba. Les mando un beso, un abrazo y como siempre... Ah, por si acaso, síganme en Instagram porque ahí estamos publicando todo este video resumido en 1:20. Por si acaso, si me falta otra comida, comente y yo voy. Si ustedes me dicen ven, lo dejo todo. Y como estamos en Riobamba, en una de las mejores ciudades del Ecuador, obviamente hay heladerías Bogatti. Porque heladerías Bogatti en Riobamba, helados con queso, los mejores helados de paila con queso, con sabor de Raimi Café. Ustedes pueden venir, pueden disfrutar, pueden preguntar si hay café, porque ahí está también nuestro café. Pero no se olviden que si están en Riobamba, también hay heladerías Bogatti. Les amo mucho y no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.